De esa forma culminó la misa de cuerpo presente del subcomisionado Stuart Alberto Marroquín. Servir durante 20 años a la policía lo convirtió en un oficial de alto rango. Los titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la PNC y la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador se sumaron al dolor de su familia. Afuera lo esperaba un pueblo consternado, pues la pérdida no era solo de la corporación, sino de Chalchuapa, Santa Ana, lugar que se vistió de luto para acompañar los restos del jefe de operaciones de la PNC hasta el cementerio. Todos lo recordamos de tantos días, tantas jornadas, tantas noches de velos, atendiendo los problemas de seguridad de la comunidad a la que él servía. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que afrontar estas condiciones en nuestro país? Durante el acto, su familia mantenía entre sus manos la fotografía del destacado oficial. La bandera de El Salvador acuerpaba su ataúd como muestra de servicio a la patria. Mientras las ofrendas florales eran colocadas, sus compañeros se preparaban para rendirle el último tributo. ¡Apunten! Su comisionado fue asesinado junto al agente Nelson Paz en Aguachapán por supuestos pandilleros cuando ayudaban a una persona quien presuntamente había sido privada de libertad en Atiquizaya. Para el noticiero, Wendy Hernández.